Hola, buenas. Bien, hoy venía con algo diferente. A ver, quería hacer un tip, ¿bien? Que lo que vamos a hacer básicamente es que cuando un personaje colisione con un trigger, actualice un texto. ¿Bien? Básicamente eso nos va a servir, por ejemplo, para saber qué sé yo. Estamos en un juego, por ejemplo, podríamos saber en qué área entramos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando pase determinado lugar, nos diga, ok, entraste a tal sector. ¿Bien? Por ejemplo, eso sería una opción. O sería una opción también actualizar, no sé, para actualizar misiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, es poner, no sé. Los usos van de la verdad de cada uno. ¿Bien? Yo básicamente lo que voy a hacer es poner un texto por defecto y una string que vamos a una cadena de texto que nosotros vamos a poner desde el inspector. Bien, bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, el player, obviamente, el player va a tener un tag player, bien, que es lo que va a colisionar al fin y al cabo. Vamos a poner en este caso un cubo, bien, que va a tener un collider y obviamente va a estar como trigger. Y el cubo es el que va a tener el script, ¿bien? El player obviamente también va a tener que tener, en este caso, va a tener que tener un box collider y va a tener que ser trigger también el box collider, ¿bien? Bueno, cualquier tipo de collider en realidad. Yo le puse un box collider para ponerle, pero puede ser cualquier tipo de collider, ¿bien? Sí, mientras que sea en 3D, funcionaría, ¿bien? Vamos a ver lo que es el script. El script es bastante sencillo en sí mismo. Es muy, muy, muy simple de hecho. Bien. Es una tontería realmente este script. Bien. Primero vamos a crear una variable, dos variables públicas. Una que va a ser un texto. Que va a ser el texto. O sea, vamos a llegar. Por eso puse el texto. Bueno, ahí está. Bueno, no faltó nada. Y vamos a poner una variable de tipo string. Que string básicamente es una palabra. Bien. A la que llamamos a actualizar, que es lo que vimos recién en el inspector. ¿Bien? Entonces, vamos en start, vamos a poner que por defecto, por ejemplo, diga este es. Bueno, por ejemplo, yo puse por defecto point, pero por ejemplo, vamos a ponerle acá que por defecto diga esto es nivel 1. Bueno, ¿no? Nivel 1. Bien, por defecto va a decir nivel 1. Bien. ¿Bien? Eso por defecto. Entonces, cuando nosotros empecemos, el juego va a decir eso. ¿Bien? Tengamos en cuenta esto que, y es que por más que nosotros hayamos puesto asignado, es decir, en este caso, por ejemplo, el texto que yo voy a modificar está aquí. Pero si yo, el texto esto en realidad es un texto de prueba realmente. No necesariamente quiere decir que lo que se va a ver al fin y al cabo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ahora yo si iniciar ahora. Van a ver que ahora por defecto va a aparecer es el texto que yo le puse que es nivel 1. Y no va a aparecer aquí va el texto. Bueno, hoy está muy lenta mi máquina. Particularmente hoy está muy lenta. Pero bueno. ¿No ven? Nivel 1. Bien, esto cuando yo inicie el juego me va a aparecer nivel 1. ¿Por qué me apareció nivel 1? Porque de hecho el componente está en la jerarquía, ¿bien? En este caso, o sea, en este caso el cubo está ahí, yo no colisioné con él todavía, pero el cubo está. Entonces, cuando se inició el juego, está el texto, ¿bien? Ahora, una cosa diferente es cuando yo voy a colisionar con él. Cuando yo voy a colisionar con él, es cuando se va a cumplir esta condición. Intermedia, ¿bien? Void on trigger enter. Esto quiere decir que cuando entre en el trigger, no cuando colisione. Yo lo que estoy haciendo es buscar comparar, bien, comparo un si other es el player, eso significa esto que yo escribí acá, bien, other compare tag es si el otros es el player, que es este tag player, vamos a poner que modificar texto va a ser nivel 1, nivel 1, vamos a poner nivel 1, por ejemplo, nivel 1, más actualizar, ¿bien?
Entonces vamos a poner F8 para guardar. Vamos a ir al juego, vamos a poner acá, por ejemplo, mundo 1. Bien. Entonces, esto es recurrente. Esto yo podría poner más adelante en el mismo juego. Yo podría poner otro trigger igual. Bien, en este caso nosotros vamos a ver, por un ejemplo, una cuestión práctica, lo vamos a dejar activo. Pero yo podría poner que cuando se pasara un trigger invisible, bien, un trigger que no tuviera Max Render, me diga, bueno, estás en el mundo 2. Bien. Entonces nosotros vamos a guardar acá. Vamos a ver que me dice por defecto nivel 1. Y cuando yo pongo, me acerco, colisiono, me dice nivel 1, mundo 1. Bien. Lo mismo, yo pondría. Podría acá duplicar este, control D, lo duplico. Lo duplicate. Y ahora yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner en este, le voy a mover en la escena, lo voy a mover para allá. Por una cuestión práctica, en este caso solamente los vamos a poner bastante lejos, bastante cerca, pero bueno. Y ahora yo pongo acá mundo 2, por ejemplo. Y ahora yo, por ejemplo, yo ya pongo jugar. Nivel 1. Nivel 1, mundo 1. Nivel 1, mundo 2. ¿Bien? Como yo acabo de modificar, dejo un parámetro por defecto, que es el nivel 1, y el segundo parámetro lo puedo modificar manualmente, que es a través de el string. ¿Bien? O incluso si, de hecho, si yo quisiera, podría poner, dejar. Ya le digo, esto es la idea que se me ocurre a mí, pero de hecho, ustedes si quisieran, podrían, de hecho, ni siquiera poner un texto por defecto. Yo podría poner que, por ejemplo, me ponga actualizar. Lo cambié a actualizar solamente. Me utilizo solamente string. Bien. Vamos a poner F8. Que no dé ningún error. Bien, no dio ningún error. Vamos a poner acá, vamos a poner en el juego, van a ver que cuando yo colisione con el primero, me va a poner mundo 2, 1. Y cuando colisione con el segundo, me va a poner mundo 2. ¿Bien? No necesito que de hecho, mundo 1, necesito que de hecho tenga un texto por defecto, mundo 2. ¿Bien? Simplemente eso. Entonces serían dos opciones. Una sería utilizar un texto por defecto y modificar la segunda parte del texto. O la otra opción directamente sería que yo podría modificar desde acá el segundo objeto. Bien, yo digo, acá yo le puse dos triggers, pero podemos poner 50 triggers y que cada uno de esos triggers, bien, podemos poner 50 triggers y que cada uno de esos triggers tenga un texto diferente, nos dé un texto diferente y no tenemos que estar utilizando 50 scripts, de hecho estaremos utilizando solamente uno y estaremos cambiando esa variable que está en el inspector. Bien, ya le digo, a mí se me ocurrió para hacer algo sencillo como esto, como decir, bueno, está pasando por tal lado y está centrado en tal lugar, bien, pero las utilidades que se le pueden dar son muchísimas. Bien, cada uno se lo. Cuando nosotros queramos ver un texto en pantalla, bien, que sea informativo básicamente, bien, podríamos utilizar este tipo de triggers. Bien, es una conexión y con un trigger invisible, obviamente. En este caso, yo le digo, es por una cuestión práctica, yo se lo mostré. O sea, estaba visible, pero simplemente había que eliminar el mesh render del componente, bien, en este caso. Y no sé, ya digo, en un mapa muy grande, cuando entramos a determinado sector, que aparezca un texto que diga, estás en tal parte del juego, o estás en tal zona. ¿Bien? Y eso lo podríamos hacer de esta forma, con un trigger muy sencillo. Simplemente es. Obviamente esto es básico. Esto es algo muy, muy, muy sencillo. Después se puede escalar, se puede agregar muchas más cosas. Pero a mí lo que se me ocurrió es un tip muy básico que, como al colisionar, mostrar un texto que se pueda, o sea, al colisionar con varios objetos, utilizando un solo script, y poder ir cambiando ese texto que se lee. Bien, espero que se haya entendido. Ya digo, era algo sencillito, nomás algo cortito. No sé cuánto me ha quedado el video, pero bueno, era eso. Ya simplemente eso, ahora sí, hasta la próxima.